buenas tardes. Mi nombre es Víctor Lucea, soy director de Cultura del Gobierno de Aragón. Es un placer compartir con ustedes estos primeros momentos de apertura de un ciclo de conferencias dedicado a la figura de Francisco de Goya y Lucientes, directora de la Biblioteca Nacional, asistentes a esta conferencia y, sobre todo, Janice Tomlinson, que creo que ya nos está escuchando y que estará dispuesta a realizar esta primera conferencia. Es un verdadero honor asistir a este momento. A la altura del año en el que estamos, esta es una más de las actividades que desde el Gobierno de Aragón se han impulsado para honrar y poner en valor la figura de Francisco de Goya en el 275 aniversario, como saben, de su nacimiento en el pueblo de Fuendetodos, provincia de Zaragoza. Este año cultural vinculado a Goya se abrió el 30 de marzo con un gran acto institucional en Fuendetodos, donde también asistió la directora de la Biblioteca Nacional. Y desde ese mes de marzo se han ido sucediendo una serie de actividades expositivas, musicales también y escénicas, divulgativas, en torno a la figura de Goya, que creemos que han resultado verdaderamente satisfactorias para el objetivo, que no era otro que hablar de Goya desde diferentes puntos de vista. En este camino debíamos de contar con alianzas muy importantes, alianzas significativas, éramos conscientes desde el Gobierno que así debía de ser. Y la Biblioteca Nacional no podía ser sino una de esas grandes alianzas con la que poder desarrollar este programa. ¿Por qué propusimos a la Biblioteca Nacional trabajar conjuntamente en la preparación de este ciclo? Porque queríamos acercarnos no solo a la vertiente pictórica de Goya, sino sobre todo, o al mismo tiempo, a la intelectual. Queríamos que el ciclo se arremolinara en torno al mundo de las ideas de Goya, a su pensamiento, que resultó ser de una enormidad pareja a la pictórica y que no se entiende sin su permanencia, sin su pertenencia al mundo ilustrado, que luego trascenderá a través de su pintura y sus grabados. De ahí el título del ciclo, que no es otro que Goya y el pensamiento ilustrado. Y de ahí que la Biblioteca Nacional, depositaria de una magnífica colección de dibujos de Goya y de innumerables ensayos de todo tipo y desde todos los puntos de vista respecto de la figura y obra de Goya, encontrará su razón de ser en la participación de este ciclo. Por lo tanto, no puedo sino, en representación del Gobierno de Aragón, agradecer profundamente a la dirección de esta Biblioteca Nacional la colaboración y la predisposición a desarrollar este ciclo desde el primer minuto. Esa idea, la de acercarnos al mundo de las ideas de Goya, pretendía, por lo tanto, mostrar un contexto, mostrar el contexto en el que las grandes figuras, los genios, surgen y crecen. De alguna manera, compartimos en todas nuestras actividades ese gran marco de idea que trata de contextualizar, de conocer la figura de Goya, no como un genio que surge de la nada, sino como un genio que surge de un contexto que luego se encarga también, a través de su obra, de transformar. Simplemente apuntar que el ciclo de conferencias se desarrollará en la Biblioteca Nacional, en esta biblioteca, en su primera conferencia, y después en el Museo de Zaragoza. Y como estamos en el mundo de las tecnologías que nos ayudan a asistir a lugares y eventos más allá del espacio en el que estamos, hay que decir que las conferencias del Museo de Zaragoza se retransmitirán también por el canal de YouTube de la Fundación Goya en Aragón, que ha sido otra de las grandes alianzas con la que no podíamos dejar de contar desde el primer minuto. Contamos, en primer lugar, con una experta mundial en Goya, como es Janice Tomlinson. Yo creo que luego la directora se va a encargar de glosar un poquito su figura y de contextualizar su conferencia. Pero también contamos con grandísimos expertos a nivel mundial y también hemos, creo que, llegado a un equilibrio entre figuras de la talla de Janice Tomlinson o Helmut Jacobs con el conocimiento que se genera en nuestra tierra, en Aragón, en la Universidad de Zaragoza fundamentalmente. Por lo tanto, contamos con, la figura de Janice Tomlinson, de Helmut Jacobs, de Manuela Mena,
y los profesores de la Universidad de Zaragoza, Guillermo Pérez Sarrión, Juan Carlos Lozano o Luis Antonio González, desde el ámbito musical, para entre todos conformar ese ciclo de conferencias que abordan la figura de Goya y su tiempo. Agradecimientos, desde luego, reitero, a la Biblioteca Nacional, en la figura de su directora, a los ponentes y, por supuesto, a Janis Tomlinson, que ya nos está, digo, escuchando. Y, sobre todo, no quiero dejar de subrayar que este ciclo sería imposible, hubiera sido imposible, sin el concurso y el buen hacer de Ana Armillas, trabajadora de la Dirección General de Cultura del Gobierno de Aragón, a la que no quiero dejar de mencionar en este momento. Así que, por mi parte, muchísimas gracias y nada más, directora. Muy buenas. Bienvenidos a este Salón de Actos de la Biblioteca Nacional. Dar también la bienvenida a todas las personas que estarán conectadas en streaming a través del canal institucional de la Biblioteca Nacional y que van a poder asistir a esta conferencia, aunque no estén aquí, que estoy segura que van a ser muchísimas porque los últimos actos que tenemos en esta casa comprobamos que los asistentes, las personas que asisten a estas actividades, pues es un número importante, pero desde luego es un número mucho mayor las personas que se conectan a través de Internet. Así que bienvenidos, bienvenidas y espero que estoy segura de que van a disfrutar mucho con la conferencia inaugural de este ciclo que ha organizado el Gobierno de Aragón. En primer lugar, debo dar las gracias al director general de Cultura del Gobierno de Aragón, representante de este Gobierno, por la invitación que ha hecho a la Biblioteca Nacional para participar e inaugurar este ciclo de conferencias. Es un ciclo de conferencias en torno a Goya del primer nivel de especialistas nacionales e internacionales y también de gran interés respecto a su contenido. Porque efectivamente, como muy bien nos estaba diciendo el director general de Cultura, y ahora nos va a explicar con muchísimo más conocimiento que yo, es decir, con una gran sabiduría, porque la tiene la profesora Jane Stolison, la época de Goya definitivamente influyó en su obra y además en su propia manera de ser. Hay que decir también que el Gobierno de Aragón, en torno a este centenario, a estos 275 años del nacimiento de Goya, está realizando muchas actividades, tanto en Aragón como fuera de Aragón, y es importante esta colaboración entre instituciones públicas, porque de alguna manera nos completamos y nos ayudamos también, nos potenciamos mutuamente y, sobre todo, ayudamos a difundir de una manera mayor a más personas, que es de lo que se trata, no solamente el contenido de algunos temas importantes, sino fundamentalmente de aquellos que todos consideramos nuestros. Y sin duda es el caso de la celebración en torno a Francisco de Goya, quien no está convencido que es uno de los grandes genios de la pintura universal, nacido en Fuendetodos. Este ciclo, como muy bien decía el director general, lo abre hoy James Tomlinson. Es una de las máximas especialistas internacionales en Francisco de Goya. Reconocida en todos los niveles y, desde luego, le doy las gracias, nos estará escuchando, ahora la vamos a ver en la pantalla. Le doy las gracias por haber aceptado esta invitación, porque, desde luego, es un regalo y un privilegio poder contar con su conocimiento. Es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Pensilvania. Ha sido profesora en distintos centros como la National Academy of Science o la Universidad de Columbia. Y actualmente es directora de colecciones especiales y museos de la Universidad de Delaware. Y desde finales del año 2019 es miembro del Comité Científico de la Fundación Goya en Aragón, que está haciendo una gran labor para no solamente preservar, sino también seguir investigando sobre el legado de Francisco de Goya. James Tomlinson es autora de numerosas publicaciones sobre Goya, la última, una gran biografía inédita que
una gran biografía publicada que desvela aspectos inéditos sobre la vida de Goya. Es una biografía referencia internacional que ha sido alabada por todos los medios nacionales e internacionales. Ha colaborado también en exposiciones sobre Goya, tanto en el Museo del Prado como en la National Gallery of Art, y también ha sido profesora en numerosos cursos y numerosas conferencias de distintas instituciones dentro y fuera de España. La figura de Francisco de Goya la enamoró, la fascinó desde que lo descubrió cuando con solo 17 años le regalaron un libro sobre el pintor de Fuendetodos y ha sido la que ha centrado su trabajo. Dice que lo que más le impresiona de la personalidad de Goya es su fuerza creadora, pero fundamentalmente su personalidad y la pasión que pone en todo lo que hace. Pensamos, todos lo sabemos, que ambas cosas son necesarias en la vida de cualquier persona, pero sin duda lo son mucho más en la vida de un genio, de una persona con este don de la creación, que sin la fuerza de su trabajo y sin la constancia y sin esta capacidad de sobrevivir en la adversidad, en el mal momento que le tocó vivir, posiblemente hoy no tendríamos la obra que tenemos. Fue capaz de desarrollar un enorme potencial creativo en un tiempo muy convulso, con grandes vaivenes políticos marcados por, como esta conferencia lleva por título, una revolución, de la cual ahora nos hablará la profesora Tomlinson. Pero a pesar de todo esto, esto no impidió que su capacidad creadora fuese creciendo, incluso, como todos sabemos, la última etapa de su vida fue la de mayor innovación dentro de la creación artística de Francisco de Goya. De todo esto y de mucho más nos va a hablar ahora la profesora Tomlinson, a quien desde luego doy las gracias por esta participación, por compartir su conocimiento con todos nosotros, por aportarlo a este ciclo de conferencias y por permitirnos a todos esta tarde también seguir aprendiendo. Nada más. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Se oye? Muy buenas tardes. Escuchamos perfectamente. Muchas gracias. Profesora Tomlinson, aquí estamos esperando no todas sus palabras y la escuchamos y la vemos perfectamente. Muy bien. Gracias por decírmelo. Hola, buenas tardes. La verdad es que yo quiero agradecer a la Biblioteca Nacional de España y a la Fundación Goya en Aragón y la Dirección General de Aragón para la oportunidad y el honor de inaugurar este ciclo de conferencias interdisciplinarias. Yo preveo y aseguro que todos vamos a aprender mucho de los expertos internacionales que escucharemos durante las próximas semanas. Ahora, a la mía. Voy a hablar, unos 50 minutos para dejar bastante tiempo, creo, para preguntas. O sea, si piensan algo, acuérdense de eso y tendremos tiempo al fin de mi presentación. A ver. Bien. A mediados del siglo XIX, Francisco Zapater y Gómez, sobrino nieto del amigo de Goya, Martín Zapater, publicó una biografía del artista basada en sus cartas a su tío abuelo,
fechadas desde 1775 y 1799, años que coinciden con la llegada de Goya a la corte y su ascensión desde pintor de tapices hasta primer pintor de cámara. Al llegar a la última década del siglo, Zapater comentaba que la correspondencia de Goya, y cito, demuestra que el cambio verificado en la sociedad madrileña había despertado en el artista aragonés otros deseos, mayores aspiraciones. Unas páginas más adelante añade que durante estos años, cito, Goya aspiró, halagado ya por la fortuna, una atmósfera nada pura que hubo de embriagarle y en la que se vio agitado por las nuevas ideas que recorrían la Europa. Pero la correspondencia que nos ha llegado no contiene nada que justifique estas palabras. Esta lacuna dio pie a la hipótesis generalmente aceptada de que el sobrino nieto destruyó cartas que contradecían la imagen de Goya que quería presentar, como eso es la imagen del buen español, hombre de familia y católico. Y aún sin las palabras tan intrigantes de Zapater, la última década del siglo XVIII es para mí la más interesante al plantear la cuestión de la relación entre Goya y su época, definida por la Revolución Francesa en esta década y su impacto en la política española, que exacerbó otras crisis del reinado de Carlos IV. Lo difícil, sino imposible, es siempre probar la influencia del contexto histórico sobre el artista y su obra. Así, solo sugiero posibles influencias revolucionarias en la obra e ideas de Goya. Pero una fuente indudable para Goya era el teatro de tipos e interacciones que veía en los espacios públicos de Madrid, creados bajo Carlos III. Y una revolución indiscutible es la transformación personal del artista, documentado por sus palabras y sus obras. Su carrera como pintor de cámara empezó el día 30 de abril de 1789 con su juramento en Aranjuez, 4 meses después de la ascensión de Carlos IV al trono. Vuelto a Madrid el 2 de mayo, Goya escribió a Zapater que había jurado ante el sommelier de Corts, el empleado que tenía a su cargo la Cámara Real. Contó también que, cito, he besado la mano a los reyes y he sido recibido con alguna particularidad, lo cual implica que asistió al besamanos celebrado el 30 de abril en Aranjuez. Goya ya había pintado retratos de medio cuerpo de los reyes entre marzo y abril, pero ahora tenía que hacer otros de cuerpo entero, los del Museo del Prado que aquí vemos. Pasó el verano también pintando réplicas de sus retratos con la ayuda de Agustín Esteve. Así, en septiembre, con la exaltación en Madrid de los nuevos reyes, numerosos retratos por el aragonés decoraban la Academia de Historia, la Casa de Correos y los palacios del Conde de Campomanes y del Duque de Híjar. 5 meses después de la celebración de los reyes en septiembre, Goya escribió a Zapater que había entregado un cito, cuadro al rey que me había mandado hacer él mismo para su hermano el rey de Nápoles. Suponemos que era también un retrato. También Goya contó que había, cito, tenido la felicidad de haberle dado mucho gusto, de modo que no solo con las expresiones de su boca me ha elogiado, sino con las manos en mis hombros, medio abrazándonos. Se ve que Goya gozaba de su nuevo estatus como pintor de cámara y de su trabajo como retratista, que le ponía en trato directo con el rey. Los elogios del rey también le confirmaban su imagen de sí mismo, expresada en una carta a Zapater 3 años antes,
Cito, chico, tú y yo nos parecemos en todo y Dios nos ha distinguido entre otros. Puede ser que esta convicción en su propia excepcionalidad y de que merecía un tratamiento que la correspondiera, le hacía menos paciente con demandas más ordinarias, incluso las de su familia en Zaragoza, a la que Goya había sostenido desde la muerte del paterfamilias casi una década antes. Después de contar los elogios del rey en la carta citada, Goya parece responder a otra demanda, quizá de su familia. Yo no puedo más lo que voy haciendo. Mi situación es muy diferente de lo que piensan muchos, porque gasto mucho, porque ya me metí en ello y porque quiero. También hay la circunstancia de ser yo hombre tan conocido que de los reyes abajo todo el mundo me conoce. Y no puedo reducir mi genio como tal vez otros harían. Ahora tenía el ánimo de pretender más sueldo y por ser tan mala situación y aguardar mejor ocasión, no lo hago. Así, Goya confirma no solo su estatus como hombre conocido por todo el mundo, sino también que era hombre que no podía o bien no quería reducir o disminuir su genio. Pero su confianza llegó solamente a cierto punto. A pesar de su título de pintor de cámara, Goya se quedó con el mismo sueldo que le habían asignado como pintor del rey 3 años antes. No se atrevía a pedir más, dada la mala situación, una referencia probable al estado de la hacienda pública. Esta semilla de descontento iba a germinar. Durante su primer año como pintor de cámara, Goya era de hecho retratista real y probablemente pensaba que su carrera como pintor de tapices, aquí representado por la merienda y la era, era cosa del pasado. Se equivocaba. A finales de abril de 1790, Goya recibió una orden del mayordomo para pintar bocetos para una nueva serie de tapices para el rey. Goya rehusó, insistiendo en recibir su orden de su jefe, el sommelier. Pasó un año antes de que Goya comenzara con el encargo. Durante este año, el genio desatado de Goya puso a prueba sus relaciones profesionales y personales. En julio, el sommelier le concedió 2 meses de licencia para pasar a Valencia, posiblemente para que su mujer, Josefa Bayeu, pudiera tomar los aires marítimos. Goya allí se aburría y desde Valencia escribió a Zapater que, si su permiso no fuera para Valencia, estaría con su amigo en Zaragoza. De hecho, al volver a Madrid, todavía sin hacer ningún caso al encargo de cartones que le esperaba, Goya hizo un viaje improvisado a principios de octubre a Zaragoza, donde se alojó durante un mes en casa de Zapater. Durante su visita comentó el retrato de su amigo que iba a terminar tras regresar a Madrid, que ahora vemos. Pero su abrupta partida de Madrid había dejado a su familia a merced de una epidemia de viruelas que se había desatado en la corte. A su regreso, Goya, sorprendido de que nadie hubiese salido a recibirle, llegó a casa para encontrarse a su hijo hecho un monstruo, hinchado de viruelas. Goya no acudiría al palacio durante 40 días y se enfermó durante su cuarentena. Terminó el retrato de su amigo y siguió en comunicación con él en cartas que ilustran una obsesión creciente. Mediados de noviembre. Yo me voy a meter en la cama con unos temblores que no puedo más, será algo muy resfriado. Mucho lloré con tu carta de ver lo que te debo. Fines de noviembre, principios de diciembre. Solo tus cartas me gustan y solo tú
no sé qué me sucede. Hay de mí que te he perdido y perdido, el que te idolatra. Acaba con la esperanza de que has de pasar los ojos por estos borrones y que se consuela. Diciembre. Acabo de recibir la inapreciable tuya. Sí, sí que me avivas mis sentidos con tus discretas y amistosas producciones. Con tu retrato delante me parece que tengo la dulzura de estar contigo. Ay mío de mi alma, no creyera que la amistad podía llegar al periodo que estoy experimentando. A finales de diciembre. ¿Con qué me dejas sin carta de Pascuas? Y tampoco me responderás a esta, ni a las 60 más que te escribiré. Enfermo en su cuarentena, voy a sufrir la ausencia de su amigo. Sin la correspondencia de Zapater, desde luego no, nunca sabremos cómo interpretó este las palabras del artista. Que le dejó sin carta de Pascuas sugiere que se había hartado, sobre todo después de que no le llegara cierta carta de Goya. Escribió Goya, muchos enteré que la hayan visto otros ojos porque me dilataba demasiado. Goya se dio cuenta que sus expresiones afectuosas habían pasado de la raya. En esta misma carta, Goya cambia de tema y cuenta que fue a ver al rey que la trataba bien, algo que sosegó a Goya, dado que, y cito, iba con miedo, porque ha habido persona de mi profesión que ha dicho en el mismo cuarto que yo no lo quería servir, y otras cosas que hacen los hombres viles. Claro, otros artistas de la corte obviamente no aceptaban la excepcionalidad de Goya, que durante 10 meses siguió recibiendo su sueldo sin pintar nada. En mayo se acabó la resistencia, pero solo después de la intervención del conde de Lerena y de Francisco Sabatini. En junio, Goya informó a su cuñado, Francisco Bayeu, de que había casi acabado el borrón del mayor cuadro. Seguía, que le pido a Dios con el mayor fervor que me quite el espíritu que me sobra en estas ocasiones, para no incurrir en nada que parezca soberbia, y me reprima siempre en lo que me reste de la vida, para con tranquilidad, cumpliendo lo mejor que pueda, sean menos males mis obras. Consciente de su espíritu y de su genio, Goya se dio cuenta de que tenía que ir con cuidado y controlarse, un tema que también menciona en una carta a Zapater citada en Menuda. En ella, Goya manda unas seguidillas a su amigo y añade, yo no las he oído, ni tal vez las oiré, porque ya no voy a donde las podía oír, y nada más porque se me ha puesto en la cabeza de sostener cierto capricho y conservar cierta dignidad que te voy a decir a ti, que debe tener el hombre con que crees que no estoy muy contento. Descontento, Goya haría su papel como buen artista de corte. Pero hacer un papel no nos hace olvidar que es un papel. Goya tomaba en cuenta quién era y qué rol le tocaba. Se hacía observador de sí mismo, juzgándose y corrigiéndose. Así tomó una actitud crítica hacia sí mismo. Y quizá no será coincidencia que esta misma actitud crítica se insinúe en los cartones de tapices que ahora empezó a pintar. Cuando escribió a Bayeu que tenía casi acabado el borrón del mayor cuadro, Goya se refería al borrón para el cartón de la boda. En primer plano vemos niños llenos de vida y también de piojas, indicado por la falta del pelo de uno de ellos, un músico, la novia bella y el novio, feo y gordo, vestido con una casaca de terciopelo rojo muy pasado de moda, el cura del pueblo, otro hombre mayor bien vestido y un anciano con bastón. Nos damos cuenta que más que un cortejo de boda, Goya nos ofrece una procesión de las edades humanas.
el tema queda confirmado por el puente tan extraño, inspirado por un grabado publicado por la Casa Italia Remondini con versos en castellano. Representa las 10 edades del hombre, cada uno en un peldaño del puente. Debajo de su arco vemos el fin que espera a todos, el juicio universal. Así, Goya insinúa la vanidad de nuestros pequeños triunfos, como el de este novio, que se engaña al pensar que esta novia tan bella del pueblo se casa con él por amor y no interés. Para fortalecer el significado moral de su imagen, el artista simplifica su composición, abandonando el naturalismo presentado en La Era, pintado como cartón 5 años antes. Ahí vemos labradores charlando y descansando, niños jugando y las madres que los cuidan, y una figura, es solamente una figura estereotipada, el tonto del pueblo a la izquierda. Al ver este cartón, recientemente restaurado en el Prado, notamos la atención que prestaba Goya a cada detalle pictórico de ropa, de caballo, de los granos de trigo. Al fondo, la luz tan bonita de una tarde veraniega ilumina el paisaje y el castillo. En contraste, La Boda nos presenta una composición plana, y cada detalle sirve solamente para reforzar su tema. Es una representación más bien emblemática que pictórica, que insinúa un tema más allá de las apariencias. Así, Goya concibe una imagen que opera en dos niveles. Una es una boda cómica que responde al encargo del rey para asuntos de cosas campestres y jocosas. Otro es su significado como una imagen de la vanidad humana. Dentro de pocos años, Goya haría explícitos los dos niveles, al poner en sus dibujos lemas que revelan el significado latente de la imagen, como vemos en este dibujo preparatorio para uno de los caprichos. De nuevo, vemos a una novia, ahora ante dos posibles novios, que parecen poco deseables. Pero las inscripciones a mano del artista revelan sus ventajas. En lápiz, señoritas a cual más rico, y la pobre no sabe a cuál escoger. Y sobre eso, en tinta, un lema más sucinto, sacrificio de interés. Sin detenerme en los cartones, comento brevemente uno que sirvió para un tapice sobre puerta. Como pintor de tapices, Goya a menudo empleaba los pequeños, los para sobre puertas o sobre balcones, rinconeras, para introducir un tipo de contrapunto a las escenas grandes o paños. Representan una gran variedad de tipos, ricos y pobres, y muy a menudo a niños. Aquí, por primera vez, incluye ricos y pobres en la misma composición para subrayar su desigualdad. Los pobres llevan a cuestos a los ricos. Y aunque no se puede probar una influencia directa, el tema de desgraciados que llevan otros más afortunados a cuestas había aparecido en grabados de la Revolución Francesa, como el de los tres órdenes, imprimido en París en mayo de 1789. Publicado antes de que Florida Blanca impusiera la censura de tales imágenes, puede ser que Goya lo conociera. El tema se hace más explícito cuando reaparece al final de la década en el capricho 42, Tú que no puedes, donde campesinos en alpargatas llevan a asnos, el de enfrente identificado como noble por su escuela. Durante la primavera de 1792, Goya conoció a Sebastián Martínez, hombre de negocios y coleccionista gaditano. Llegó Martínez a Madrid poco después de cambios muy importantes en la corte.
a fines de febrero, se despidió al conde de Floridablanca, primer ministro desde hacía 15 años, y se nombró conde de Aranda en su lugar. Aranda, como protector de las academias, nombró a Bernardo de Iriarte como viceprotector de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Iriarte, cuyo retrato pintó Goya 5 años después, convocó una serie de reuniones de los profesores en julio y agosto, en las que participó Goya. Pidió a todos que contribuyeron con una propuesta de reforma de los programas de estudios y recomendó varios posibles asuntos, entre ellas las colecciones de dibujos dispensables para los estudiantes, los mecanismos de arbitraje de disputas, los requisitos para aprobar cursos y la pedagogía. Goya estaba entre los profesores que presentaron sus propuestas el día 28 de octubre y no nos sorprende que la suya tenía poco que ver con los tópicos planteados por Iriarte. De hecho, su informe pudo ser el más revolucionario presentado nunca en la institución. Propone como punto de arranque, y cito, que las academias no deben ser privativas ni servir más de auxilio a los que libremente quieren estudiar en ellas, desterrando toda sujeción servil de escuela de niños, preceptos mecánicos, premios mensuales, ayudas de costa y otros pequeñeces que envilecen y afeminan un arte tan liberal y noble como la pintura. Hace casi 3 décadas noté las semejanzas entre el informe de Goya y un tratado del escritor y teorista Catherine de Quincy, Consideraciones sobre las artes del diseño en Francia, publicado un año antes del informe de Goya, como respuesta a la investigación de la Asamblea Nacional sobre el sistema académico francés. Lo más significante es que Goya y Catronea coincidieron en su visión de una academia que fomenta el genio en vez de imponer unas reglas que lo limitan. El teórico francés abre su capítulo sobre el sistema pedagógico con esta frase: una escuela de artes donde se enseña la imitación de la belleza y la verdad, siguiendo unos principios cuyos elementos se fundamentan en la inteligencia y con métodos que hablan a los sentimientos y al genio. Una escuela cuyos estudiantes, que por lo general han llegado a la edad de la razón, deben seguir su inspiración y no ser arrastradas a las lecciones excepto por su deseo de aprender y por el ímpetu de su ambición. Esta escuela, afirmo, se construirá sobre el espíritu de la mayor de las libertades en todos sus procedimientos y en todos sus métodos de instrucción. Comparamos la conclusión del informe de Goya. Por último, señor, yo no encuentro otro medio más eficaz de adelantar las artes, ni creo que la haya, sino el de premiar y proteger a el que dispunte en ellas, el de dar mucha estimación al profesor que sea, y el de dejar en su plena libertad correr el genio de los discípulos que quieren aprenderlas, sin oprimirlo, ni poner medios para torcer la inclinación que manifiestan a este o aquel estilo de pintura. Al fin, los académicos no hicieron caso al informe de Goya. Por una enfermedad, el artista se ausentó de las sesiones académicas entre octubre y fines del año, y a finales de enero o principios de febrero del año siguiente hizo un viaje a Andalucía, donde sufrió una enfermedad que le dejó sordo. Casi todos los que estudian a Goya comentan sobre su viaje y enfermedad, y lo que digo será corto. Llegó a Sevilla, donde cayó enfermo. Un amigo le llevó a Cádiz, donde Sebastián Martínez le hospedó, y en marzo dio noticias del artista en una carta a Martín Tajter. Escribió: el ruido en la cabeza y la sordera nada han cedido.
pero está mucho mejor de la vista y no tiene la turbación que tenía, que le hacía perder el equilibrio. Ya sube y baja las escaleras muy bien y, por fin, hace cosas que no podía. No sabemos precisamente cuándo Goya volvió a Madrid, pero sí sabemos que estaba en la corte antes del 5 de junio, cuando perdió una tabaquera mientras iba de un lado para otro en la ciudad. 12 días después apareció un anuncio en el diario de Madrid. En la tarde del 5 del mes corriente se extravió una caja de oro cuadrilonga, todo grabada con 6 pinturas finas, su autor, David Teñías, la cual se echó de menos desde el convento de la Encarnación hasta el Prado. Quien la hubiese hallado la entregará en casa de don Francisco de Goya, pintor de cámara de su majestad, etc. El anuncio contradice la idea de que Goya se encontraba debilitado y dolorido a su vuelta a Madrid. Parece que recorrió a pie los kilómetros que van desde el monasterio hasta el Paseo del Prado. Pero era el comienzo de un mundo nuevo para Goya, en el que tenía que acostumbrarse a ver pasar a las muchedumbres por las calles sin ser capaz de huirlas. Quizá un ladrón se aprovechó de ello. O quizá Goya no lo oyó cuando su cajita de oro cayó tintineando sobre los adoquines. Asistió a la reunión de la Real Academia en julio, pero se ausentó de los siguientes. Sufría los efectos de su enfermedad, y aunque nos faltan cartas a Zapater durante el primer año de su sordera, pasó un año y Goya le escribió: "Yo estoy lo mismo en cuanto a mi salud, unos ratos rabiando con un humor que yo mismo no puedo aguantar, no me puedo aguantar. Otros más templado, como este que he tomado la pluma para escribirte. Y ya me canso. Solo te digo que el lunes, si Dios quisiera, iré a los Soros". Este mismo mes escribió al secretario de la Academia que, tras asistir a su clase, cito: "Perdí la esperanza, por ahora, de poder servir por no oír nada de lo que me decían y ser la causa de la diversión de los muchachos". Notamos que Goya pone "por ahora", indicando que esperaba encontrar un remedio para su sordera. Siguió buscándolo y durante el verano de 1794 probó la terapia eléctrica. La máquina se rompió y se informó al rey, que mandó repararlo. Si se reparó, si Goya volvió a probarla, no sabemos. Pero sí sabemos que su sordera no se alivió. Con la muerte de Francisco Vallejo, un año más tarde, Goya fue uno de los 3 tenientes directores de la Academia que se postularon al puesto de director de pintura y fue nombrado por el rey en septiembre. A pesar de sus obligaciones, Goya pasó casi un año entre la primavera de 1796 y el marzo de 97 en Andalucía. De vuelta a Madrid, el 1 de abril de 1997, renunció su puesto de director de pintura, explicando que cuando aceptó el cargo, casi 2 años atrás, lo había hecho con la esperanza de que encontrara remedio para sus males. Pero en vez de haber cedido, sus males se habían exacerbado más. Goya fue nombrado director honorario de la Academia en una votación unánime. Así, durante 4 años, desde el marzo de 1793 hasta abril de 1797, Goya se resistió a los límites impuestos por su salud y sordera. Ahora se rindió. O quizás se había dado cuenta de la libertad que le ofrecía su condición. Seguía con el sueldo de pintor de cámara, pero se aligeró de los deberes de las cortes que le hastiaban, y también de la Academia, que había rechazado sus ideas sobre la educación del artista. Como la sordera le dificultaba las conversaciones y en la corte y en la Academia, Goya liberaba a Goya del rol que tenía que jugar.
le daba oportunidad para experimentar y probar las palabras que había escrito en su informe a la academia, que no hay reglas en la pintura. Volvemos a enero de 1794, cuando el artista remitió a la academia 11 cuadros para que se los vieran sus colegas, con una carta dirigida a Iriarte en que Goy explicaba su proceso creativo. Para ocupar la imaginación mortificada en consideración de mis males y para resarcir en parte los grandes dispendios que me han ocasionado, me dediqué a pintar un juego de cuadros de gabinete en que he logrado hacer observaciones que regularmente no dan lugar las obras encargadas, en que el capricho y la invención no tienen ensanche. En otras palabras, estas obras demostraban lo que se podía lograr sin reglas. Según las actas de la reunión, sus asuntos eran diversiones nacionales y la Junta se agradó mucho de verlos celebrando su mérito y el del señor Goya. Notamos que Goya presentó esta serie, aunque incompleta, porque en la reunión del 5 de enero, en una carta a Iriarte fechada 2 días después de la reunión, describió el último cuadro que había empezado, que representa un corral de locos, y por eso se identifica con el cuadro hoy en el Mellon Museum en Dallas. ¿Por qué había tenido tanto prisa en remitir una serie incompleta? En octubre anterior, en una reunión académica, Francisco Baello se ofreció a supervisar la creación de una nueva serie de dibujos para uso como modelos pedagógicos. Sugirió que se encargaron de hacerlos José Camarón y Agustín Esteve, y también Baello contribuyó unos dibujos suyos. Y se presentaron los dibujos en la reunión del 5 de enero. Pretendía Goya eclipsar a Francisco Baello y el método academicista representado por sus dibujos cuando pidió a Iriarte que presentara sus obras en la misma reunión. Sea intención o coincidencia, Goya ilustraba con la presentación de sus pinturas de capricho e invención su convicción de que el arte florece más allá del sistema académico ilustrado por los dibujos de Baello. Pero esta serie de pinturas es solamente un aspecto de la evolución transformativa del arte de Goya durante los próximos 5 años. Desde el principio de su carrera, Goya dibujaba en competiciones de la Real Academia, en su cuaderno italiano, en estudios preparatorios para cartones y cuadros religiosos. Pero durante esta década empieza a dibujar escenas autónomas, o sea, sin relación con una obra pintada. Se clasificaron hace más de medio siglo como álbumes, denotados por una letra de A hasta H. Los más tempranos del álbum A pertenecían a un cuaderno pequeño, hoy desencuadernado. Algunas de sus escenas, como esta mujer con Matías y Basquiña del Museo del Prado, o la joven que escucha, algunos dicen baila, al guitarrista en esta biblioteca, quizás se inspiraban en lo que observaba el sordo en los espacios públicos de Madrid. Estas primeras composiciones del álbum son sencillas. Parece que Goya dibujó una figura principal antes de añadir y crear un contexto con otras figuras detrás, añadidas en una aguada más clara. Las composiciones se hacían más complejas, sus figuras más complicadas y sus asuntos más enigmáticos, como los representados en el recto y verso de una hoja en el Museum of Fine Arts Boston. Se han interpretado como escenas en un burdel. Pero si es así, ¿eran escenas vistas o imaginadas? A mi parecer son figuras de fantasía,
porque veo difícil pensar en Goya como un Toulouse-Lautrec del siglo XVIII, pero otros dirían que son testimonios. Pero una cosa es muy clara. Goya se esfuerza para dar forma a temas nuevos y atrevidos. Su experimentación con la figura humana continuaba en sus pinturas de capricho, como este del naufragio, donde se repiten las posturas de una figura acostada con las rodillas hacia arriba, sobre la roca de enfrente, y de una mujer con los brazos alzados en alto. Pronto, Goya escogió hojas más grandes para los dibujos que consideramos del álbum B. Así tenía campo para desarrollar composiciones narrativas, como vemos a la derecha en un dibujo de la colección de la Biblioteca Nacional. Una vieja se acerca a la joven elegante, interrumpiendo su coqueteo con el hombre sentado en una de estas sillas que se afilaron en el Paseo del Prado. ¿Quién es la vieja? ¿Una mendiga? ¿Una relación? ¿Qué quiere? La introducción de múltiples figuras hizo imprescindible definir sus interacciones por gestos, posturas y expresiones. En este dibujo de dos mujeres o en el Princeton Art Gallery, sus miradas y gestos implican su afecto mutuo. Y en el dibujo a la derecha del Museo del Prado, subrayan el contraste entre la curiosidad del hombre y el desinterés de la mujer que escudriña. Notamos a la izquierda una creciente sutileza técnica, por ejemplo, en el manejo de la aguada para describir la luz reflejada en los vestidos, y también en el detalle de la sombra de la mantilla sobre la frente de la mujer, y la luz reflejada dentro de esta sombra, que llama la atención sobre su mirada cariñosa. Son detalles que reflejan, la experiencia de un sordo, que tiene que prestar atención a todo para interpretar al mundo. Aunque estos asuntos podrían ser inventados y no vistos, demuestran la agudeza creciente del artista al observar el mundo silencioso que le rodeaba. La evolución estilística que atestiguan los dibujos de los álbumes A y B me parece única. No puedo pensar en otro artista que haya ido tan lejos en la práctica del dibujo dentro de tan poco tiempo. En este dibujo del Museo del Prado, ilumina a la mujer en blanco, el foco de la conversación que toma lugar en algún espacio público, dada la puerta de entrada que vemos detrás. Las otras mujeres la miran mientras el hombre le habla, pero ella se ve distraída por los embozados misteriosos detrás. El uso de la aguada como fondo ablanda los límites entre dibujo y pintura para sugerir una escena de noche. Más allá de la atención a las expresiones y posturas, el deseo de descubrir el carácter humano llevó a Goya a la exageración y a la caricatura. El dibujo del Museo del Louvre a la izquierda ilustra cómo la caricatura subraya la interacción entre el hombre, que se fija en el escoje exagerado de la mujer, y la mujer, identificada por su fisonomía erótica, vestido y animal como rostro. Identificada como prostituta. También ahora aparecen palabras dentro del dibujo, caricaturas de las Caracas. De acuerdo con Pierre Gassier, las interpreto como referencia a la Caraca, un arsenal en Cádiz donde se podía ver tipos como estos. Nos puede sorprender que un sordo dibuje un concierto aquí a la derecha, pero Goya muestra que no hace falta que lo oiga.
Basta la expresión del compositor que toca el piano para comunicar la calidad de los que, según la inscripción, cantan para el que lo hizo. Un dibujo temprano del álbum B, a la izquierda, introduce una figura femenina cuya postura evoluciona en otro dibujo para sugerir su desdén hacia el hombre que la corteja. Ejecutado en pluma y tinta, pertenece a la serie de sueños, dibujos preparatorios para los caprichos que llevan inscripciones. En el margen superior, el número 18, en el inferior, a lápiz, pintor de miniatura. 7 minutos le costó de cruzar la plaza de San Antonio en Cádiz. Sobrepuesta a esta, a pluma y tinta, antiguo y moderno, origen del orgullo. La última versión nos llevará al fin de la década, cuando sirve como base para el capricho 27, quien más vendido. Comparad el primer dibujo bien conocido de la serie de sueños, a la izquierda, con el ya visto del álbum E. Subraya la transformación de los dibujos de Goya durante 3 o 4 años. Ambas composiciones son inventadas, pero en el sueño Goya va más allá de lo verosímil al representar visiones soñadas por el dormido. Como sabemos, en la frente de la mesa leímos Idioma Universal, dibujada y grabado por Francisco de Goya, año 1797. Y en la margen interior descubrimos su motivo, el autor soñando. Su intento solo es desterrar vulgaridades perjudiciales y perpetuar con esta obra de caprichos el testimonio sólido de la verdad. De aquí en adelante, las palabras complementan a muchos dibujos de Goya y llegan a ser parte indispensable de su sentido. Mientras Goya dibujaba y grababa las composiciones que hemos mirado, reanudaba su carrera pública como retratista. Para ilustrar cómo su creciente agudeza de observación cambió su manera de representar a sus clientes, muestro retratos de 2 coleccionistas de arte. Sebastián Martínez, que ya hemos visto, retratado en 1792, y Andrés del Perral, que también era dorador en el Palacio y colega de Goya, pintado 5 años después. El de Martínez es, sin duda, un retrato excepcional, pero mirándolo siempre me fijo en la virtuosidad con que Goya pintó los reflejos de la casaca azul con rayas verdes, son preciosas, y también este pantalón amarillo, que a mí parecer esas cosas distraen de su cara. La paleta que empleó al retratar a Perral, en cambio, es más sutil, grises, blanco y acentos azules. Ni los colores ni la virtuosidad del pintor nos distraen de su cara. Su expresión es la de un coleccionista muy astuto, que era, que nos fija una mirada crítica, nos valora como valoraba sus obras de arte. En contraste, Martínez nos parece un hombre muy elegante, quizás simpático, pero de su carácter sabemos poco. La revelación del carácter distingue los dos retratos de la duquesa de Alba. A la izquierda vemos el que hoy está en el Palacio de Liria, encargado por la duquesa. Pero los orígenes del retrato a la derecha, hoy en el Hispanic Society of America, son más misteriosos. El año 1797, escrita en la arena, parece coincidir con una visita de Goya a la duquesa en Sanlúcar entre enero y marzo de este año. Pero pasan 15 años y la pintura no aparece en la colección Alba, sino en un inventario de la casa de Goya. Muy posiblemente Goya lo pintó al volver a Madrid, o de memoria o a partir de bocetos.
¿Era un encargo de la duquesa o un capricho? La duquesa se quedó en Sanlúcar hasta su retorno a Madrid en diciembre de 1799. En esa época ya había perdido el favor de la corte, mientras Goya había llegado a su cenit como primer pintor de cámara. ¿Intentaría entregar el retrato a la duquesa? ¿O quedó el retrato en su estudio sin que la duquesa lo viese? Perdón. Dejamos estas preguntas para observar las diferencias entre los retratos. El de la duquesa vestida de blanco es claramente un retrato formal y de encargo. Se viste con elegancia, adornado con sus joyas y acompañado por su perrito, también adornado. Su gesto nos dirige a la firma dibujada en la tierra. Y como Manuela Mena ha notado, Goya la pinta sin mostrar sus pies, que nos da la sensación de su ligereza, de una figura casi etérea que no pisa la tierra. En cambio, cuando la pinta 2 años después, es una figura monumental, firmemente situada en la tierra. Viuda, hacía casi un año, se viste de negro, con pocos adornos. Los anillos que llevan fueron pintados, pienso yo, por otra mano, y no sabemos cuándo. Su postura, con una mano en su cadera, otro apuntando a la tierra, es de una imperiosidad que no vemos en otros retratos femeninos de Goya, ni en los de la reina. Pero el detalle que más me interesa es la división tan destacada que hace Goya de la cara de la duquesa, dividido en sol y sombra, en que la mitad iluminada de la cara se aproxima a un perfil. Vemos esta división, un poco más sutil, también en la cara de María Teresa de Vallebriga, la condesa de Chinchón, prima del rey, mujer de Godoy, pintado 3 años después. Cuando la retrató, estaba encinta, y quizá por eso la vemos sentada pensando en otra cosa que posar para su retrato. Unos años después, notamos la misma división en la cara de Antonio de Zárate, una actriz de segunda categoría, pero una belleza de primera. Goya capta una cierta melancolía, que me parece que la división de su cara insinúa una división entre apariencia e interioridades en que piensa mientras posa. Es notable que Goya, en contraste con otros retratistas de su era, nos ofrece imágenes de mujeres que piensan. Pablo Picasso adoptaría esta manera de representar la belleza femenina y a la vez su complejidad en este retrato de su amante, Marie-Thérèse, donde vemos la coexistencia de una chica rubia con una mujer absorta en sus pensamientos y su reflejo mirándose en el espejo. Otra vez vemos esta mitad iluminada de la cara como perfil. Cuando pensamos en retratos de reyes o ministros, imaginamos retratos formales, quizá intercambiables. Goya, cuando quería hacer un buen retrato, ya no podía pintar así, como muestran los retratos de Gaspar Melchor de Orellanos, ministro de Gracia y Justicia, y de Francisco Saavedra, ministro de Hacienda. El de Orellanos lo presenta de manera opuesta a lo que se esperaría en un retrato oficial. El ministro aparece sentado en un escritorio dorado. La grandiosidad del mobiliario contrasta con la sobriedad del modelo, vestido en tonos grises, blanco y negro, sentado con la mano en la mejilla, una postura tradicionalmente asociada con la melancolía. Saavedra es una figura completamente opuesta. Goya capturó el carácter pragmático del ex militar, que aparece levantando la vista brevemente de su labor
y con la mano dispuesta a pasar a la siguiente página del documento que está leyendo. La postura de saber es atenta y recta, en contraste con la de Jovellanos. Ante su escritorio, en el que pocos documentos aguardan su atención, en contraste con el escritorio de Jovellanos, Saavedra rebosa vitalidad, representada a través del tratamiento que Goya da a su traje, ejecutado con gruesas pinceladas de color azul metálico. Empezamos nuestra mirada a la revolución artística de Goya con su presentación de 11 cuadros de Capricho y Invención en la Academia el 5 de enero de 1794. Pasan 5 años y el Día de los Reyes de 1799 se reúnen los académicos y ven otro cuadro de Goya, el Prendimiento, destinado a la sacristía de la Catedral de Toledo, donde hoy permanece. Termino con ello porque lo veo como una obra culminante. Absorto durante 5 años en el estudio del carácter humano, Goya nos ofrece un Cristo conmovedor, resignado, abandonado. En contraste, las muecas malignas que le rodean acentúan su dolor, y algunas de ellas, como el hombre detrás de Cristo con boca abierta, se aproximan a la caricatura que hemos visto en sus dibujos. Al representar a la multitud pintando cabeza sobre cabeza, Goya rechaza toda regla de perspectiva académica. La influencia del trabajo en medios monocromáticos, dibujos y grabados, se insinúa por la paleta reducida y los efectos lumínicos del prendimiento. Un mes después de la reunión académica, se publicaría en el Diario de Madrid el anuncio de los caprichos. Entre los 80 grabados de la serie encontramos el capricho 24, No hubo remedio, donde un acusado por la Inquisición se hace el foco de la burla de la multitud. En el prendimiento vemos una variación santa del tema, un acusado burlado y vituperado. El tema volvería a aparecer en un capricho empático publicado como parte de los desastres de la guerra. El mártir toma forma de un caballo blanco amanizado por lobos. En el disparate, conocido como lealtad, solo un perro pequeño a los pies de la víctima sentada demuestra humanidad, ladrando fútilmente con intención de proteger a su maestro. Otros críticos han notado que el farol que vemos en el prendimiento anticipa el del 3 de mayo. Y las caras de la multitud anticipan a las que vemos quizá en las pinturas negras. Es una pintura decisiva que mira hacia atrás y también al futuro, como testimonio de que no hay reglas en la pintura. Los académicos, que no hicieron caso al informe revolucionario que presentó Goya al comienzo de la década, ahora, y cito las actas, celebraron, cito, en el cuadro, su buen partido, buen gusto de colorido, dibujo y maestría que tan acreditados tiene el señor Goya. Son palabras que marcan el triunfo de Goya revolucionario. Gracias por su atención. Y a continuación voy a cambiar de pantalla aquí e invitar a sus preguntas y sobre lo que hemos hablado o quizás sobre otros temas de Goya. Gracias. Bien. Muchas gracias, Jenis, por la conferencia estupenda y por todo lo que nos has ilustrado. No sé si habrá alguna pregunta entre el público, alguna cuestión que quieran plantear o alguna duda. Pues parece que no tenemos ninguna pregunta. Tendremos seguramente muchas o algunas dudas de las personas que nos estarán escuchando,
pero por desgracia no podemos entrar en directo con ellas porque deben ser muchas. Así que, bueno, agradecemos una vez más tus palabras, esta conferencia, y damos por cerrado este acto. Muchas gracias a todos. Gracias.